aquí está contigo. Yo sí le voy a Morena. Yo sí le voy a Morena. ¿Te acuerdas, vecino, cuando cuestionaba, cuando teníamos yo sí le voy a Morena? Gracias, mi reina, te los agradezco mucho y no les voy a fallar. Pero salgan a votar para poder los correr. Claro que sí. Gracias, corazón. Gracias. ¿Qué opina de la candidata? No, pues va siguiendo los pasos de su padre. Mi madre en paz descanse, uff, allá en la Mirador con, mire. Y luego igual con su hermano, mucho apoyo. Que hay que echarle ganas, sí, vamos a ganar porque ya trae la trayectoria de su padre y su hermano. Yo nunca batallé en las becas de mis hijos. Siempre puntuales. ¿Dónde están las manos arriba? Eso, ea. Que la vamos a apoyar, ya es hora de cambiar todo esto ya. No hizo nada del otro, del anterior. Y es hora, y estamos con ella, la vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque queremos un cambio. Cuando su hermano estuvo, se vio que sí hay dinero, que sí hay, nada más que todos se lo roban, ¿va? Queremos que, así como su hermano hizo, estamos seguros que ella va a hacer lo mismo. Buena ciudadana y que va a dar todo por Nuevo Laredo, por nuestras colonias y que ya se apliquen, porque ya la mera verdad, ya estamos hasta el tronco con los candidatos priistas y panistas. ¿Qué opina del gobierno actual? ¿Qué hizo por esto? No, pues la mera verdad, nada más lo que hizo fue llevarse el dinero, porque en realidad, si vieran todas las calles como están, bien maltratadas, nada más ahorita en la campaña, nomás le tapan así con tantito y ya, nomás se van, vienen lluvias y luego se vuelven a destapar. ¿Eh? ¿Considera que Carmelilia puede hacer esa diferencia? Sí, claro que sí, al igual que su hermano lo hizo, ella también lo va a hacer y estamos con ella. Yo siempre he dicho que iba a votar por la Morena. Vamos a ganar, va a ver. ¿Le gusta ella como candidata? Sí. Me gusta como candidata. ¿Qué opina acerca del gobierno actual? ¿Cómo está la ciudad? Pues está muy mal, está de cabeza. No nos atienden. Las manos arriba, compañeros, para la foto. Queremos las manos arriba, 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 arriba. ¡Eso! Mire, para mí ahorita es un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces yo ahorita, como mujer que soy, ¿verdad?, que tenemos un sexto sentido, queremos la mujer que haya un cambio para Nuevo Laredo. Un cambio, ahora sí, general. Porque sí, hay muchos. Ella está tomando los puntos de vista que sí, en realidad lo necesitamos. Aquí las calles, ¿cómo están? O sea, ella promete y sí lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque la familia Cantú Rosas no es una familia que viene nomás, ya llegué, ya estoy aquí. La familia Cantú Rosas es una familia poderosa. Es el lápido poderoso de que ya lo demostraron uno y otro y otro. Yo sí confío en ella. Por ser mujer y por en realidad yo sí es lo que quiero. Que haya un cambio. ¿Por qué? Porque necesita mujer. En Estados Unidos hubo mujeres. ¿Y qué pasó? Respetadas, hicieron, lograron mucha ayuda para las familias, para esto. Entonces, aquí también se puede con ella, con Carmelilia Cantú Rosas. Muchas gracias. Las manos, yo con Carmelilia, yo, eso, y ahí quedó. Gracias, mi amigo. Vas a ver, si contamos con tu voto y sale con nosotros. ¡Ay, eres una bella! ¡Qué hermosa! ¿Cómo te llamas?